Cordial saludos, estimados y estimadas. Hoy les voy a mostrar cómo establecer como un navegador como buscador predeterminado a ShareBrave de Brave. Ok, ShareBrave de Brave. Bien, después que hayamos instalado, desinstalado y vuelto a instalar el Brave, el navegador Brave en Windows 11. De ahí deberemos si deseamos establecer como motor de búsqueda a Search Brave de Brave. Ok, para eso vamos a abrir el navegador Brave. Ok, y vamos a la parte superior, al lado derecho, en las tres rayas, vamos a ir a historial. Vamos a, perdón, a configuración. Y configuración, vamos a aquí. Vamos a ubicarnos en la parte de en lo que es buscador. En buscador, como podemos visualizar, está por defecto Google. Bien, mostrar sugerencias de búsqueda. Y aquí podemos seleccionar, como podemos ver, ventana normal, motor de búsqueda usado. En la barra de direcciones por defecto está Google. Ok, y en segundo botón está ventana privada, motor de búsqueda usado en la barra de direcciones, Brave. Bien, y también hay para poder cambiar de motor de búsqueda modo privado. Ok, y la primera opción, si nosotros queremos cambiar a un otro motor de búsqueda. Ok, podemos nosotros seleccionar lo que aquí nos aparece. Tener cuatro, seis opciones de motores de búsqueda: Brave, Google, Duolingo, Kwan, Bing y Startpage. Entonces, en este caso, el objetivo del video del día de hoy es mostrarles cómo establecer como motor de búsqueda a ShareBrave como nuestro motor de búsqueda predeterminado de Brave. Ok, bien, entonces seleccionamos Brave y listo, ya de esa manera seleccionamos Brave como nuestro motor de búsqueda predeterminado de Brave. Bien, entonces ahora para poder nosotros configurarlo. Poquito más avanzado ya, vamos a dirigirnos a seleccionar la gestionar búsqueda, buscadores y búsquedas en el sitio. Ok, damos clic aquí en la flecha, en la última, y aquí nos muestra hay dos opciones: buscadores y en la parte siguiente es búsquedas en el sitio. Bien, entonces, como podemos verificar acá, está predeterminado. Como hemos asignado Brave como motor de búsqueda predeterminado, aquí ya hemos establecido que si yo selecciono Google, fíjense que si yo abro, me voy a la gestión de buscadores y me va a mostrar que Google está como predeterminado, como motor de búsqueda predeterminado. Ok, entonces si aquí en el lápiz clic allí. Y me va a mostrar la forma de edición de motor de búsqueda, ¿ok? Cómo está establecido Google GI y esto, ¿ok? Entonces, lo mismo, si yo selecciono BR, selecciono, yo retrocedo y selecciono Brave, pues Brave, me voy nuevamente a gestión de buscadores y aquí me va a mostrar ahora Brave predeterminado, BR, ¿no? Como forma acceso directo, BR. Bien, entonces ahora que si yo selecciono otro, igualito me va a mostrar como tal motor como predeterminado. Bien, me voy a la siguiente opción, la siguiente función, búsquedas en el sitio. Lo mismo está configurado acá, ¿no? Entonces, pero en este caso, pestañas, como ya está predeterminado acá, ya está asignado. Dice, y acá yo puedo asignar, ok, puedo asignar acá,
Por defecto está historial, historial, marcadores, pestañas y todo eso, ¿no? Aquí yo puedo desactivar si deseo estas opciones, ¿ok? Entonces voy a verificar cómo es el resultado, pero si nosotros nos fijamos en la parte superior, está por defecto el Brave Settings, pero entonces ahora me debe mostrar, vamos a cerrar aquí y voy a abrir el navegador Brave, ok. Entonces ahora yo puedo buscar, aquí me muestra búsqueda Jacali, habilitar sugerencias de búsqueda, ok. Yo voy a habilitar aquí, habilitar Jacali. Y bien, entonces aquí me muestra qué pasa que, por ejemplo, bueno, hay trucos que podemos abrir directamente el Share Brave. Y si yo le doy clic aquí en el logo de León, clic ahí, me va a abrir una ventana específica de Share Brave. Ok, el Share Brave es el buscador Share es el buscador de Brave. Ok, entonces aquí pues me como que no me muestra completo, ¿no? La búsqueda. Si yo selecciono Jacal específicamente, pues me muestra solamente algunos contenidos de lo que corresponde a Jacal, si me muestra. Entonces, acá pero ya por defecto me muestra el buscador, ¿no? Hola, ok, y pues me voy hacia abajo, no me muestra la ubicación de mi IP en modo público, ok, no me muestra. ¿Por qué? Porque está configurado en modo predeterminado el Search Brave. Bien, entonces el motor de búsqueda, esa es la diferencia que nosotros podemos cambiar a motor de búsqueda predeterminado de Brave, Search Brave. Bien, entonces por ejemplo, que como todavía no está indexado, hay páginas que fuentes que todavía no está indexado. En mi caso, por ejemplo, si yo pongo Racali, Racali, esto sí me muestra más contenido, más información, ¿ve? O sea, hay más información del canal de Racali. Bien, entonces en cambio si yo pongo Jacali como les puse al comienzo, Jacali todavía no me muestra suficiente información. Es un poquito más reservado. Bien, entonces aquí podemos, en la parte superior podemos ver el procedimiento. Bien, entonces yo aquí cierro. Y vuelvo a abrir. Si yo escribo BR, BR, ¿cómo era? Configuración. Y me voy a buscador. Acá puedo agregar en la parte de gestión de buscadores, yo puedo agregar alguna característica, ok, BR, aquí puedo agregar si deseo, ¿no? En añadir. Y aquí pone, por ejemplo, yo tengo un ejemplo aquí de bloc de notas de cómo podemos configurar, ¿no? Si es que nosotros deseamos. En el caso de Brave, que es, yo puedo en la parte de Search, configurar. Bien, entonces, ¿cómo lo configuro? Pues es Search, arroba Search. Ok, yo acá pongo, ¿cómo es Brave? Shares, ¿no? Era
Mograve. Brave. Es Brave. Y acá vamos a poner SB en dos puntos. SB. Ok, que es directo. No, no es correcto. Es arroba. Es con arroba. Search. Search. Ok. Y aquí tengo que pegar la URL. La URL es el siguiente. La URL es el siguiente. Pego aquí. Cabe mencionar que aquí dice en la URL la forma de que se debe para asignar. Se debe considerar URL con porcentaje IS. ¿Ok? En lugar de la consulta. Bien, eso hay que tener en cuenta para configurar. Entonces pongo añadir search. Search. Bien, entonces de esa manera ya está. Si yo acá pongo, por ejemplo, voy a la cómo está configurado, pues aquí está Brave br share con OK. Entonces es la manera. Bien, entonces voy a cerrar aquí. Voy a cerrar aquí. Cierro. Ok. Y vuelvo a abrir. Y por defecto me muestra en la parte superior ya el león. El logo de león. Que corresponde que es el buscador predeterminado de Brave. Entonces yo busco, pongo acá search. Empiezo a escribir search. Y ya me completa la URL shares.brave.com. Entonces le doy Enter y me va a abrir específicamente el buscador predeterminado específicamente de Brave. Y yo acá escribo Jacali, Jacali, Enter, ¿no? Y pues bien, en el no. La búsqueda es un poco restringido, pero a muchos de repente no les parezca, como por allí me comentaba, ¿no? Que Brave restringe o bloquea búsquedas o fuentes, pero es que mayormente en eso consiste, ¿no? No es que te muestre todo lo que es contenido o que digamos páginas ilegales, sino que específicamente fuentes que sean reales. Entonces yo pongo, por ejemplo, Racali, el otro canal, y este me va a mostrar más contenido. Me muestra más contenido de Racali. Bien, entonces para su pleno conocimiento. Bien, y así sucesivamente podemos ir configurando más detalles. Bien, espero que les haya gustado. Nos vemos en el siguiente video. Gracias.